Fútbol, una palabra, una pasión, un sentimiento, una ilusión, nuestra ilusión. Somos Dosis de Fútbol, ya estamos al aire. Buenas. Buenas a todos, amigos. Bienvenidos. Comenzamos, arrancamos. Somos Dosis de Fútbol. Nosotros ya estamos al aire en vivo y en directo, enlazado siempre por la 94.3 Radio Saturno. Como siempre, saludando a toda la gente que ya está junto a nosotros. Un fuerte abrazo de los temas que vamos a abordar enseguida, de los títulos. Caso Sergiño, lo último que debe saber el hincha. Hay un micro que está prendido, compañeros. Lo último que debe saber el hincha sobre Sergiño. ¿Qué novedades hay? ¿Qué propuestas se está manejando? Bueno, te lo vamos a contar acá en Dosis de Fútbol, así que estén atentos, amigos. Novedades siempre las hay. Villegas, que ya va armando su equipo para enfrentar a Royal Party este próximo sábado. Ortemán, que ya tiene su equipo también definido para enfrentar al Tigre en la ciudad de La Paz. Temas importantes que vamos a abordar enseguida acá en Dosis de Fútbol. Movimiento en Bolívar y cómo le irá Always. ¿Podrá remontar Always el 3-0 en contra frente a Liga de Quito por la Sudamericana? Comenzamos, arrancamos, amigos. Un placer como siempre. Buenas tardes. Muy bienvenidos. Bien, amigos, un fuerte abrazo. Arrancamos de esta manera, saludando al equipo de Dosis de Fútbol. Ya estoy junto a Guillermo Ramírez. Guille, ¿cómo te va? Un placer como siempre. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Denis, y a toda la gente que nos va siguiendo, por supuesto, en la radio, en el Facebook y en las pantallas de Comteco. Mucha información que abordar. No olvidemos que hoy día es un día importante para el fútbol también boliviano, porque vamos a ver si se confirma o no el pase a la siguiente ronda de Always, que es un rival, que es un equipo muy livianito en esta edición de Copa Sudamericana. Muchos temas que abordar,
por supuesto, el caso importante de Serginho, de Wilstermann, ¿no? Y muchas novedades del conjunto celeste del equipo del pueblo, por supuesto. Bueno, estaremos viendo si se confirma la eliminación, ¿no? Porque está más fuera que dentro y Always se juega en el alto, pero la Liga de Quito es un equipo que no pone excusas para jugar justamente por esta condición que muchas veces es motivo de escándalo de otros clubes, ¿no? Arrancamos de esta manera, Guille, bienvenido, don Cangrejo, te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oliwis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido y estimado Adrián Arismendi? Mi amigo personal, Guillermo Ramírez, un saludo a todos, Oliwis a todos los que están en este momento sintonizando el programa en Comteco, en la radio y también en la página de Dosis, ¿no? Bienvenido, don Cangrejo, ¿estás bien? Te pregunto, ¿estás bien? ¿Todo tranquilo? Sí, 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 todo tranquilo, ¿por qué? No, te noto un poco irónico momentos con el Oliwis. Sí, sí. ¿No? No. Exacto. ¿Sí? No, ¿qué pasa? Arrancamos así, don Cangrejo. ¿Qué te hicieron? Fuerte, al medio. He saludado bastante cordial. ¿Por qué me cuestionan, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Ustedes tienen algo en contra mío, tal vez? No, nosotros no. No, yo estoy re bien. Estoy tranquilo, estoy con la mejor onda. Qué bueno. Un poquito mal de la garganta, eso sí, pero bien. Te queda mejor ese tono de voz, te digo igual. Hola, ¿qué tal? Es un tono... es el mismo tono, nomás. No, tienes voz de hombre ahora. Te saludo, Denis y Guiño. Un fuerte abrazo a ustedes dos, chicos, y a la gente. Mil disculpas a la gente por la demora, pero ya estamos al aire. Buenas, dice René Zapata. Sagrado, poné play, dice Al Capone. ¿Cómo estás, Sagrado? Un fuerte abrazo. Juan Pérez, ¿y ahora? ¿Qué quiere? Dice, se puso intransigente. Pablo, hoy debe arreglarse ese tema de una vez, si no, chao, Bobadilla, el tiempo nos está pisando. Iber, Claudio, buenas tardes, dosis de humo. René, muy bajo el volumen, ya aparecen Yescas. No, estamos bien, chicos, ¿o no? A ver, estamos saliendo bien, creo, ¿no? Vivian, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Tal vez un poquito más, con retorno también, Adri, un poquito más, tal vez. Pero estoy con todo el volumen, estoy con todo acá, está todo full. No sé si estamos saliendo, a ver si la gente nos dice, está bien así, está borracho don Cangrejo. No está, Pablo, está normal. Cangre, la última adquisición de Pastén, dice. Carlos Andrés, Alcolemia, dice. Windsor, habla bien, ¿qué es eso de Oliwis? Dice Windsor. Parece maraco. Ag dice, está en pedo. No está bien, está tranquilo. Sagrad, ¿cómo no se va a enojar don Cangrejo con la foto que pones, Adrián? Bueno, Sagrad, yo no estoy para contentar o no a don Cangrejo también, ¿no? Así que te mando un saludo, Sagrad. Upa. Félix Suárez, está bien, dice. Está chido. Bueno, está chido. Saquen la imagen. Buenas tardes, ¿cómo estás, Tefita? ¿Todo bien? Muy bajo el volumen. No, está bien. Está bajo, me dicen, ¿de verdad? Estamos bajo. Don Cangrejo, ¿tienes retorno vos o no? A ver. Voy a escuchar. Por nada más. Estamos bien, Adri. Estamos bien. ¿Estamos activos o no? Está bien. Estamos bien. Está bien el retorno. Bien, gracias. No, estamos saliendo bien, chicos. Alejandro, estamos bien. Suban el volumen ustedes al celular, chicos. O donde quieran que nos estén escuchando. Tefita, gracias. Estamos bien. A ver, ¿por dónde arrancamos, chicos? Por el principio tiene que ser, ¿no? ¿Por dónde? ¿Qué temas, no? Lo de Serginho. Aumente el celular, dice José Luis. Ahora sí, todo bien. Gracias, Pedrito. Gracias, chicos. Un fuerte abrazo. Qué complicado, loco. Tantos temas. A ver, lo primero, hay un video que todos ustedes observaron seguramente. Me mandaron el video varias veces, gracias a la gente. A veces no podemos responder porque estábamos con alguna situación ahí. Hay un video que está dando vueltas en las redes sociales, me parece. Sí, nos mandaron también a la página, al Messenger de Dosis de Fútbol, donde aparece Serginho a los golpes con otra persona, ¿no? ¿Ustedes no reconocen a esa persona? Pregunto. No hablo de Serginho, de la otra. No lo reconocen.
Primero que es importante aclarar, no sé cuál fue la intención de publicar este video, no sé cuál fue la intención, si realmente perjudicar o... Creo que no le gusta ni a Serginho ni a nadie, ¿no? Que se metan con su vida personal, a donde no vamos a entrar a propósito. No voy a entrar en ningún tema personal, mucho menos en este tipo de situaciones que son violentas, y es algo que se resolvió seguramente en su momento. Primero, el video es del 2017. El video es antiquísimo, antiquísimo. 2017. Y a ver si alguien sacó. ¿Quién es la otra persona con la que aparece Serginho ahí a los puños? El hijo de un técnico. Claro, Mauricio Valdivieso. Mauricio Valdivieso. Es Mauricio Valdivieso con Serginho. 2017, te digo. Sabrá Dios las diferencias que tienen. Creo que en aquel momento... ¿Ustedes se acuerdan que Serginho y Valdivieso Julio tuvieron diferencias? Y bueno, se cruzaron ahí en la calle, se encontraron Serginho y Mauricio Valdivieso y arreglaron así sus diferencias, ¿no? Uno sacando cara por el padre y el otro seguramente defendiéndose también. Lamentable que esto se origine, pero es un tema personal donde no vamos a meternos. Esto por si acaso, para desvirtuar cualquier situación. No tiene nada que ver en absoluto con... Me decían, algún hincha lo agarró por el tema este de Serginho y lo que está sucediendo con Wilstermann. Nada que ver, en absoluto. Aquella vez Serginho era jugador de Wilstermann y tuvo un encuentro ahí con el ex jugador de fútbol, Mauricio Valdivieso, hijo de Julio César. Y queda ahí, ¿no? El tema quedó zanjado. Simplemente para aclararle a la gente que nos mandaba el video y está bueno que se sepa, ¿no? Pensé que era el video, dice, de Carlos. No, nada que ver. Es así. El audio está abajo, me dice Miguel Solís. Está bien, yo estoy con retorno, papá. Tienes que subirle a tu celular, ¿sí? Porque yo estoy con el retorno y sí, por lo menos estoy bien. Para desvirtuar simplemente esto, ¿no? Guille, Denis. Sí, a ver, problemas personales, creo que yo, del jugador, no viene ni al caso, ¿no? Poder emitir algún criterio porque lo hace de todas formas fuera de la institución en la que está y evidentemente sea bien, sea mal y demás. Me parece a mí, ¿no? No tiene nada que ver con lo que realmente está pasando. Una cosa no quita la otra. Yo creo que las actitudes que sí se toma Serginho con un club y demás, eso hay que decirlo, sin pelos en la lengua. Pero el problema personal que quede afuera, que quede en la calle, precisamente se resolvió en la calle ese problema que tuvo Sergio y ahí murió. Después uno podrá emitir su opinión respecto al tema y está en todo su derecho, pero... Al menos a nosotros, a lo que yo concierne, es que es un tema aparte, ¿no? Y por supuesto, el tema que ahora nos importa es el tema con Wilstermann, por supuesto, porque la verdad se ha ido tomando decisiones que realmente no se puede permitir. Y al final creo que eso es lo que realmente tiene que prevalecer acá como opinión. Sí, me parece que eso es lo más importante en este momento, ¿no? A ver, Denis, voy contigo, simplemente a modo de aclarar, ¿no? Esa situación fue hace tiempo y listo, no tiene nada que ver con lo que sucede hoy. ¿Sí? Puedes hablar, está bien, ¿no? No tengo mucho que aclarar yo, ¿no? Pues no estaba peleando yo en esa imagen, pero bueno, para la gente... Para la gente, obviamente. Sí, a ver, llama la atención, pero Adrián, la razón por la que han publicado, posteado, ¿no? Han puesto en vilo al hincha de Wilstermann, porque obviamente quien no tenga mucho conocimiento al respecto, incluso a mí me ha pasado, te debo confesar, a mí me ha pasado que he pensado en primera instancia, no, ¿qué han hecho? Y todo en aras de buscar una solución por el tema del Comet, ¿no? Todos estaban agazapados, esperando alguna información respecto a esta pelea, pero bueno, para tranquilidad de la gente, esto sucedió hace varios años. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a tratar de subir el volumen, chicos, pero estamos saliendo bien. Yo tengo el retorno y por lo menos acá me parece que estamos saliendo en buenas condiciones. Pero gracias a la gente que se preocupa. Mensajes. Roger dice, Adrián, si te decimos que está bajo el volumen es porque algo no está... No es para que moleste, Roger, pero es que tengo el retorno acá y estoy escuchando. Por ahí está abajo a lo habitual, pero vamos a corregirlo, no me enojo, gracias.
a lo que yo, a lo que concierne, dice, está bien, está abajo, ya no entiendo, tío. Bueno, chicos, hablemos, nos metamos al programa y después vamos a corregir el audio, ¿sí? Si está abajo, lo vamos a corregir el audio. Pero nos metamos al programa, ¿les parece? A ver, lo último del caso Serginho. Lo último sobre el caso Serginho. Prefiero no dar montos otra vez, pero sí, y si quieres... manifestar cómo están las cosas. El club Wilstermann tiene un plazo hasta el día de mañana para hacer la cancelación de un monto, ¿sí? Hasta el momento, como lo habíamos informado, Wilstermann ya le ha cancelado $180,000 al jugador Serginho. Y en un nuevo acuerdo que se ha firmado para que Serginho levante la sanción, tienen que darle un monto hasta el día de mañana. Tienen que Wilstermann pagarle un monto hasta el día de mañana, un documento que ya está elaborado. Tienen que pagarle a Serginho un monto para que Serginho levante la sanción a través de su abogado, y va a quedar un saldo que lo tiene que cancelar Wilstermann, si no estoy mal, en enero del próximo 2025. Lamentablemente se incrementa la deuda, pero eso es lo que se ha acordado en estas últimas horas. Se le va a pagar una cifra hasta mañana, se le tiene que pagar. Caso contrario, Serginho no levanta la sanción. Y en enero del 2025 se le tiene que pagar un saldo, que para mí es una plata importante, para definitivamente cerrar el caso Serginho. Sí, eso es lo que se ha acordado. Entiendo, hasta este momento, 13:47, no se ha hecho efectivo el pago. Por lo que, repito, el plazo vence mañana, viernes. Se le tiene que hacer un depósito a Serginho o entregarle la plata en dólares como pidió. Y bueno, si todo sale bien, los próximos días, lunes hasta cuándo tendría, martes, miércoles máximo tendría Wilstermann para poder habilitar a Bobadilla y José Vargas, que me dicen que está todo cerrado. Con José Vargas está todo cerrado para que pueda llegar a Cochabamba y ser parte de Wilstermann otra vez este 2024, segundo semestre del 2024, y habilitarlo a Héctor Bobadilla, que está esperando con el CTI en la mano. Con el CTI en la mano. Sí, este es un tema que, bueno, están a... Por solucionarlo, entiendo, por solucionarlo. Lo que se puede informar es eso. El pago no se ha hecho efectivo en este momento. Por ahí lo van a hacer en el transcurso de las próximas horas. Si se termina de conseguir la plata, van a ir con plata en mano y van a pagar a Serginho para que ya levante de una vez la sanción y no esperar incluso a que sea viernes y que mañana, en vez de pagarle, mañana ya esté el abogado levantando la sanción y puedas inmediatamente habilitar a Bobadilla, ¿no? La idea es solucionarlo de esa manera. Hay otra propuesta que más adelante, si quieren, les voy a contar. Que ni se imaginan de dónde salió. Pero bueno, esto es con plata, don Cangrejo, y esa es la idea, poder solucionarlo con... Lamentablemente, te digo, al final, no quiero tirar mucha crítica, pero sí, uno también analiza la situación y dice, es aprovecharse de la situación, ¿no? Sacar más plata de lo que te deben es aprovecharse de la situación. Pero bueno, ese es el precio que debes pagar por no haber cancelado en su momento o por ahora entrar... en un nuevo plan de pagos, si quieres así llamarlo, don Cangrejo. Bueno, a ver, yo quiero cuidar mucho lo que voy a decir de todas maneras, pero quiero que me aclares un poquito. Mañana, a ver, mañana van a firmar un documento donde se va, bueno, me imagino que van a firmar posterior a que se haga el abono de ese dinero, ¿no? Ajá. El documento ya está elaborado. El documento ya está elaborado, pero no está firmado. Esa es una buena medida, ¿no? Acordar, concretar acuerdos, cerrar acuerdos, finiquitar temas con acuerdos firmados, ¿no? No de palabra. Creo que esta va a ser una gran lección, no solamente para esta dirigencia, sino para todas las dirigencias que vengan a continuación y también las dirigencias de otros clubes. Se ha acabado, o bueno, ha quedado mucho más evidente el tema de que amor a la camiseta
voy a decir algo un poco grosero, las pelotas, ¿no? Entonces, cada cosa que se acuerde con cualquier jugador, principalmente el tema de deudas económicas, en papeles y firmado, ¿no? Ojalá que mañana se haga esto que dices, Adrián. Hubiera sido ideal que se pueda hacer hoy, así tienen, llegan un poco holgados, ¿no? Para habilitar, aunque ya se tiene el CTI del jugador, entonces eso facilita mucho, ¿no? Pero por ahí se podría haber traído algún jugador más. Lamentablemente las cosas están como están, las cosas se han dado así, y bueno, lo que quieres es esperar que se abra el Comet hasta el lunes. Martes a la medianoche termina, ¿no? Martes a la medianoche termina, se cierra la ventana de habilitaciones. Es el último día de julio, me dijeron. ¿No es el 28? No. Salió en otro lado, es el 28. Yo pregunté bien y me dijeron el último día de julio. Perdón, yo estoy mal con las fechas. Sí, tienes razón, el 31, ¿eh? ¿O es el 30? Miércoles. Esa es la duda que tengo. Miércoles 31. A mí me dijeron que es hasta el 31. Bueno, entonces tienen un día más. Yo creo que alcanzan, ¿no? Y por ahí, tal vez logran meter algún jugador más. Además de José Vargas, ¿no? Sí, veremos si le dan los tiempos con Vargas. Está todo resuelto. Y está bueno que la gente lo sepa, ¿no? Con la llegada de Vargas, te puede gustar o no el jugador. Pero ojo, la llegada de Vargas va a evitar quita de puntos en Wilstermann, para que lo tengan así de claro. La llegada de José Vargas va a evitar quita de puntos para Wilstermann, ¿no? Y que bueno, te puede suponer un aporte, porque sabes lo que te da, lo que te puede dar Vargas, ¿no? Y lo que no también, ha sido un jugador muy irregular en Wilstermann, ¿no? Es la realidad también, pero... Sí, a ver, Vargas es buen jugador, Adrián, ¿no? Es buen jugador. En Wilstermann no expuso lo que expuso en Blooming. En Blooming era capitán, era titular, incluso lo convocaron a la selección boliviana. Y creo que el bajón futbolístico de Vargas, vaya a saber por qué situaciones se dio en Wilstermann, ¿no? Además que tuvo una lesión en Wilstermann. A mí no me parece mal jugador. En Oriente Petrolero, ahora su último equipo, estuvo alternando, no era titular. Pero en Palmaflor tuvo algún buen momento, ¿no? Pero bueno, a mí no me parece que sea mal jugador. Por ahí si se prende por ahí y pueda jugar bien. Hay jugadores que han llegado a Wilstermann siendo despreciados y por muchos equipos y por ahí acá han funcionado, ¿no? Y depende cómo lo mires también, ¿no? Porque si hablas de un equipo titular, Machado y Chumacero son inamovibles. Si hablas respecto en el cambio, tal vez ahí podrías tener algunas opciones, porque Mamani no es el mismo, no ha tenido mucha continuidad tampoco, bajo rendimiento futbolístico. Gamuza lesionado, y en esa posición puedes improvisar, pero el que te puede hacer las dos funciones, tanto de corte como jugar como cinco, es Vargas. Así que en ese lado es un recambio importante en el mediocampo para Wilson. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. A ver, estoy tocando algo acá para mejorar el audio, mejor lo voy a hacer después. Hay mucha información que está llegando y vamos a tratar de corroborarla también. Al parecer hay una persona más que estaría colaborando con que se pueda cancelar esta deuda, ¿no? Esta deuda, por así decirlo, un ex dirigente de Wilstermann o alguien que ha estado vinculado y hoy no lo está directamente, que estaría dando una mano para poder llegar a Serginho y solucionar esto en las próximas horas. Porque ¿qué es lo más importante hoy? No perder más tiempo. Si consiguieron la plata, no perder más tiempo. Pagarle a Serginho. Entiendo que se han comunicado ya con Serginho y va a haber una reunión, si todo sale bien, en las próximas horas, si no es ya no más, para solucionar este tema. El documento está elaborado. Se le pagará, se firmará el documento. Inmediatamente Serginho da el ok al abogado para que el abogado levante la sanción que recae sobre Wilstermann en FIFA, y ya mañana Wilstermann, si todo sale bien, máximo lunes pueda ser notificado para habilitar otra vez en el Comet, ¿no? La figura es esa y que bueno, esperar un poquito más qué va a suceder. La verdad es que se ha convertido un poco en un dolor de cabeza también esto de Serginho, ¿sí? ¿Resaca? ¿Pero ayer?
resaca. La solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti.